find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta ocasión nos encontramos con la nueva Bajaj Pulsar RS200 en su versión deportiva. Y ya en este nuevo modelo ya tenemos el nuevo color, que es el color negro con el color gris. Un nuevo modelo de este año 2022, en la cual la marca Bajaj, de origen de la India, pues ya la trae a México. Cabe destacar que su freno de disco delantero viene con lo que es un freno de ABS en la parte de atrás, al igual freno de disco. Cuenta con lo que es 23.5 caballos en la versión NS. Para esta nueva versión RS, su potencia es de 24.5 caballos de fuerza, con su transmisión de 6 velocidades, triple bujía y 4 válvulas. En este video no hablaremos más de sus características, vamos a estar escuchando lo que es su sonido de su motor y la parte de su escape. Hablaremos un poco de la parte de su tablero, en la cual es un tablero mitad análogo y mitad digital. Y pues a continuación vamos a escuchar ya a esta motocicleta, que viene con lo que es el sistema Full Injection. Como podemos observar, su sonido de su motor y su escape viene siendo un sonido silencioso, pero no aunado a esto, que su versión deportiva viene con lo que es ese sonido un poco ronco. En el momento de que le vamos a estar acelerando, pues el sonido lo va a estar sacando ya automáticamente. Vamos a acercarnos un poco en su escape para que la escuchen un poco más de cerca. Y pues su escape viene siendo ya resaltado en la parte de su llanta derecha. Ya no viene como la versión NS, que es en la parte de abajo de su motor. En la parte de atrás igual su llanta viene siendo de la marca MRF. Y podemos observar lo que es su ABS ya incluido en su freno trasero. Ya en cuanto a su portaplacas, pues ya cuenta con lo que es un guardabarro montable directamente del chasis, que va pegado ya a la llanta. Y cuenta con lo que es un bonito stop, en la cual para mi perspectiva tiene buen diseño y pues te da lo que es una mayor visibilidad en la parte de las noches. Y ya en la parte de abajo cuenta con lo que es para poner un portaplacas y ponerle las placas para tu motocicleta. En el tema de suspensiones, cuenta con lo que es un monoshock Nitrox, y para la parte de atrás con lo que es una suspensión telescópica. Bueno amigos, hasta aquí este video. Yo soy tu amigo David Biker, y déjame en los comentarios qué te parece de este nuevo color de esta motocicleta, ya que para este año solamente le cambiaron el color, y en cuanto a modificaciones de su potencia, torque, viene siendo el mismo, mismas características como lo que es suspensiones, freno de disco en ambas partes, las mismas llantas que es de la marca MRF. Cambia lo que es nada más el color negro a color gris,
Déjame en los comentarios qué te parece. Y si ya tienes este nuevo modelo, déjame en los comentarios qué tal te está saliendo en esta Pulsar RS200. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. I just didn't.